tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Historias de Nuestra Voz. Maestro Alberto, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Maestro Alejandro, muy buenos días, bien emocionado de estar aquí reencontrándome con viejos amigos, viejos por edad y por el tiempo que tenemos de conocernos, ¿verdad? Pero además con un tema que es fascinante, que se puede disfrutar de muchas maneras y que, bueno, vamos a ir conociendo poco a poquito, pero si te parece presentamos primero a nuestros entrevistados del día de hoy. ¿A quién tienes por allá? A la guapa. Pamela. No, ¿cómo? Pamela. Pamela, y por acá tenemos a un galán también. José Yael. José Yael, Pamela y José Yael. Ellos son alumnos de escuelas secundarias técnicas de primer grado, están haciendo su debut como entrevistadores. Así es. Vamos a ver cómo les va. Pero bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado. Él es León Colón. León, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo te encuentras? Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí muy contento con los de primer grado. ¿Ya listo para las preguntas? Ya listo para ver qué me van a preguntar estos muchachos. Oye, ellos de primero y tú como de cuarto, que también eres de secundarias técnicas. Yo vengo de la secundaria técnica número 10, Artes Gráficas, y pues ahí fue donde empecé a acercarme a todo lo gráfico. Mira nada más, saludos a la técnica número 10. ¿Quedará algún maestro todavía de la época de la prehistoria que estudiabas tú? No tengo idea si en el preclásico también. Tardio. No sé. Soy mayor que tú, así que bueno, me puedo burlar. Lo que quieras, tú siempre lo has hecho. Pero bueno, Pamela, creo que ibas a empezar tú a averiguar de qué nos va a platicar hoy el señor León Colón. A ver, fuerte, Pamela, por favor. ¿De qué quieres que hable? Sí, claro. Fuerte. ¿Por qué le nació el conocimiento de la fotografía? Ah, esa es una pregunta muy buena. Cuando yo era pequeñito, yo estaba en las reuniones de fiestas de la casa y llegaron con una cámara que en aquel entonces se llamaba 110, que ustedes no conocieron. Ni yo. Entonces comprabas tú, haz de cuenta, unos rollos, así, chiquitos. Fulbo. En donde metías a la cámara, que en aquel entonces pues era una cámara muy buena, y empezábamos a sacar fotos en las fiestas. Entonces siempre decía, yo las quiero sacar. Entonces agarraba la cámara y empezaba yo a sacar fotos sin ton ni son, ¿no? Y de alguna manera, así se empieza. Me gustó mucho. Y sin darte cuenta, ves cine, ves muchas películas y de alguna forma tus ojos y tú van cambiando y te empieza a atraer mucho la imagen sin que te des cuenta que también te atrae la foto. Entonces, tu pregunta es ¿cómo empezó? ¿O cómo me nació? No lo sé. Solo sé que de pronto me atrapó la foto. Ajá. Y ahorita que estamos hablando de cámaras, ¿cuál fue tu primer cámara? Ah, qué buena noticia. Me haces recordar algo muy triste. Bueno, mi primer cámara se la debo a un amigo muy querido que se llama Salvador Bello. Salvador Bello, al que le debo mucho de mi vida en la foto, él fue un bailarín de la Compañía Nacional de Danza Folclórica, así como el señor Ábrego. Sí. Y haz de cuenta que mi amigo tenía una cámara Nikon. Una cámara que era muy bonita y que pues yo era como ustedes de secundaria técnica y yo no tenía la forma ni económica de nada para poderme acercar a una cámara. Yo las veía y decía... ¿Qué es eso, no? Y veía cómo sacaban las fotos y me impresionaba. Y veía las fotos y decía, Dios santo, o sea, ¿cómo es posible que salga algo tan bonito? Cuando las fotos que yo sacaba con mi familia, pues eran horribles, ¿no? O sea, así todas fuera de foco y todas chistosas. Y, ajá. Y yo le dije a él, quiero comprarme una cámara. Y él me preguntó mil cosas. ¿Para qué la quieres? ¿Qué vas a hacer? Que eso es lo que siempre hago yo cuando alguien me pregunta, quiero una cámara. Y entonces me llevó al centro, a una calle
que se llama Donceles, uh-huh. y ahí compré mi primer equipo, que fue una Canon A1, muy viejita, súper viejita, que estaba así toda rota, le hacía falta, luego la lente no funcionaba bien, pero es que era lo que me alcanzaba. Él me prestó parte del dinero para comprarla, después se lo pagué, uh-huh. y fue mi primer equipo, y todavía lo tengo. Sí, mi cámara. ¿Cómo definiría la palabra fotografía? Esas preguntas son como de enciclopedia. Yo diría que la fotografía es como una máquina del tiempo. Yo creo que la foto ¿cómo te explicaría? Es que mira, mi mente es tan rara. Yo trabajé en el Museo de Antropología e Historia. ¿Lo conocen? Sí, yo fui. ¿No? Ok, está en Chapultepec. Ahí, cuando yo fui ahí, fui como fotógrafo, ¿ok? Me daban huesos, porque se estudian los huesos, fui al área de antropología física, y me daban los huesos y me decían, sácale una foto así, 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 técnicamente, ¿vale? ¿A qué voy? Ahorita te voy a explicar por qué me voy allá. Y entonces conocí a una antropóloga, la antropóloga física, Josefina Bautista. Esta señora fue la que colaboró para rehacer la máscara de Pakal. No sé si la conocen. Hay unas ruinas en el sur de México en donde se encontró a un rey que cuando lo enterraban le colocaban muchas cositas en su cuerpo, entre ellas una máscara verde que es de piedra jade. Ah, qué voy ahora, mamá. ¿Por qué está diciendo? Bueno, una vez yo le pregunté a ella, ¿por qué se obsesiona tanto por las figurillas de las caras, en donde está la deformación craneana? Y ella en su tesis comentaba, tal vez estas fueron las primeras fotografías que se sacaron. ¿Por qué creen? Porque antes no había foto. En la época de los romanos, la gente cuando quería dejar un recuerdo de cómo era su cara, se hacía una escultura. Se mandaba a hacer una escultura. Después, mucho tiempo después, cuando se empezó a usar la pintura, que también en la época de los romanos ya había pintura, se hacían pinturas de las personas o hacían mosaicos de las personas. Al humano siempre le ha interesado dejar algo de ellos, ¿sí? Siempre. Nos ha gustado mucho decir, ya dejé algo de mí. Por eso tal vez los grafitis. Por eso dejan su firma. Todo eso tiene que ver un poco con la foto. Esas tal vez fueron las primeras fotografías, en estas figurillas de barro, en estas figuras de piedra blanca, de mármol que se utilizaban en la época de los griegos y en los romanos. Y entonces más me enloquecí con la foto. ¿Por qué? Porque la fotografía, lo que voy es de que es un recuerdo de lo que pasó, es nuestra historia, es... Tú ves las fotos de cuando eras niña, de cuando ya eres grande, cuando bailabas, y sacas fotos de él. Bueno, en el caso de los fotógrafos, generalmente sacamos fotos de todo. Y dejamos esos recuerdos o máquinas del tiempo en papel o ahora en archivos. Sí, les contesté. Y de todas las fotografías que has tomado, ¿cuál es tu favorita? Alguna vez leí un libro de una rusa, no recuerdo ahorita el nombre de ella, y decía, el mejor libro que he escrito no lo he escrito, y el mejor libro que he leído no lo he leído. Yo no he sacado mi mejor foto, ni tengo una foto preferida. Es curioso. Haz de cuenta que voy y saco fotos, y las veo y digo, oh, esta foto me gusta mucho por esto, y luego veo otra y, oh, esta también. Y luego llego a otro lugar y, oh, esta también es muy buena. Entonces realmente es muy difícil para mí decirte que una foto es realmente la mejor. No creo que exista, ni creo que vaya a existir. Tal vez cuando ya me muera, digan un cuate que sepa, creo que la foto más buena fue esta, y ya. O estas dos, no lo sé. Pero creo que sí habrá varias. ¿Un tip que nos puedas dar para tomar una mejor foto? Porque algunas cámaras no nos quieren ni... Por más que intentemos un ángulo, siempre salimos mal. Ah. Bueno. La selfie, ¿no?
Una cámara es una máquina. Es como una caja negra. Bueno, las cámaras que yo uso, que son reflex, son unas, que las han visto, que tienen unos lentes. Ustedes sacan fotos con su cel, ¿no? Es como una casita chiquita, pero ahí hay un sensor, o sea, eso ya es electrónico. ¿Cómo sacar una muy buena foto? Definitivamente, la fotografía es hermana de la luz. Ajá, eso lo tienen que recordar siempre. Y también es su peor enemiga. Si ustedes se sacan una fotografía y el sol está atrás de ustedes, haz de cuenta. El sol está acá, atrás, aquí, y la cámara está acá, ¿ok? Y le sacan la foto así, y el sol está atrás. El sol es, tiene una cantidad de luz impresionantísima. Y la foto en la foto lo más seguro es que solo salga la silueta. ¿Sí has visto esas fotos? ¿Por qué es algo negro? Porque atrás había mucha luz. Entonces un tip es de que la luz siempre esté como la luz que tienen ustedes ahorita enfrente. La luz siempre les dé a la cara. Ajá. Si tienen una luz cenital, que es la más alta, se van a ver unas sombras así horribles. Entonces yo prefiero siempre sacar las fotografías no a mediodía, sino a principios de día o pasando las 3, 4 de la tarde. Es cuando a mí más me gusta la luz para sacar fotos. Depende qué es lo que ustedes quieran sacar, ¿no? Pero para que tú salgas bien, pues yo creo que también tiene que ver con amor propio. Pero, y tal vez que no salgas a los lados, porque a veces también la deformación del lente hace que te veas como raro, así como que te expandes. Entonces tal vez en el centro, no lo sé. También luego es difícil verse en una foto, ¿no? Te ves en el espejo y te acostumbras a verte siempre de frente. Y cuando ves una foto en donde ves otro ángulo de ti y no te gustas, dices, no. Es porque uno está acostumbrado a verse también. Pero los demás te ven y dicen, ay, te viste, está muy bonito, saliste bien. Entonces, un tip es la luz. Siempre ten cuidado con la luz. ¿Cuál es su lugar favorito para sacar excelentes fotos? Ok, un lugar que a mí me gusta mucho, curiosamente, son los contraluces, que es lo que acabamos de platicar. Me gustan mucho los contraluces. Me gusta mucho que haya una parte del cuerpo oscura y una parte clara y que se note este contraste entre oscuro y claro. Me gusta mucho el contraste, mucho. O sea, el contraste es como el blanco y el negro, ¿ok? Cuando ves muchos tonos de luz, ves todo esto así súper bien. Pero si ves solo un foquito, verías tal vez nada más esta línea y un trozo de la bandera, y eso es un poco ese contraste que me gusta mucho con Isaac. Uh-huh. Me contaron que ha ganado muchos premios. Sí, soy diseñador gráfico y he tenido la fortuna de obtener algunos premios en lo que es mío. Yo soy diseñador. Entonces, saliendo de la universidad, se estudia en UNAM, en Acatlán, junto con unos amigos hicimos un despacho y todos nosotros, que sabíamos muchas cosas de diseño, mandamos nuestros trabajos a concursos. Nosotros no teníamos pues ni mesas, pues, o sea, estábamos empezando y teníamos unas computadoras hechas por nosotros y estábamos comenzando y empezamos a ganar premios. Ganamos varios premios Quorum, varios premios a diseño. Tuve la fortuna de que uno de mis proyectos se fuera a Coimbra, a un lugar que curiosamente viajamos con la Compañía Nacional, que salimos a Portugal, y en el acervo bibliográfico de esta universidad, que es de las más antiguas de Europa, existe un interactivo de cráneos deformados, y también ahí se fue. Para mí es un premio. Otro, pues no me acuerdo de más, pero sí son varios premios. Un libro, ¿no? También con libros hemos ganado premios, que son libros fotográficos sobre comida, sobre N mil cosas, flores. Uh-huh. Ay, ¿sí? Comida, ya me dio hambre. ¿Te dio hambre? ¿Cómo contradice la palabra fotografía? ¿Cómo qué? ¿Cómo contradice la palabra fotografía? ¿Contradigo? ¿Una contradicción de la foto, me estás diciendo? ¿O de la palabra? No, la palabra.
pues sería como lo opuesto. Sería como no tomar fotos. Sería como tener la cámara y observarla y no sacar nada. Tal vez sería oscuridad. Uh-huh. Sí. Silencio. Es que a veces la foto también siento que tiene un poco de sonido. Me parece que uno está un poco loco, pero a veces ves las fotos y recreas el sonido. Y a veces hay algunas fotos que te dicen silencio, como las fotos del sismo. No sé si las vieron. Había gente que estaba, sacaba fotos, hay gente que no puede evitarlo. Y están sacando a las personas y hay tomas que son tan duras, que nos llegan tan fuerte en nuestro interior, que cuando las ves solo te quedas callado. No puedes decir nada. Y hay fotos que las ves y te hacen ruido, te ponen contento, ¿no? Te hacen vibrar, ¿no? Depende del color, hasta una blanco y negro que dices, ¿cómo me va a hacer vibrar esta cosa? Y la ves y enloqueces, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gusta y más disfrutas de tomar una fotografía? Una de las cosas que más me gustan es la anarquía que tiene la foto. A veces hay clientes que te piden sacar fotografías de cosas en particular. Te dicen, a ver, tú vas a sacar fotografías de esta función de danza. Y tú sacas las fotos que sabes que le van a servir, porque aparte soy diseñador, entonces sé que les puede funcionar para su mercadotecnia, bla, bla, bla. Pero, cuando... se me fue la onda. Pero cuando estás sacando las fotos, de pronto te vuelves loquito y sacas lo que se te da la gana. A mí lo que más me gusta sacar es lo que se me da la gana. Y lo que en ese momento me emociona y digo, esto lo tengo que sacar y lo saco. La libertad me gusta sacarla. Veo que estudia diseño gráfico. ¿Por qué escogió esa carrera? El diseño me gusta mucho porque cuando... rápidamente. Un niño de la colonia Guerrero que estudia en una secundaria técnica y de pronto conoce a una compañía de danza y esa compañía de danza te abre el panorama, pero aparte tienes a un papá que desde que eras chiquitito te lleva a los museos todos los fines de semana porque sabe que lo necesitas. No tenemos lana, bueno, dinero, entonces nos lleva al museo a cuando no cobran. También nos lleva a los conciertos de música clásica que tampoco cobran, los que pasan en los parques. Y te empiezas a cultivar, curiosamente. Y todo eso te va ayudando a que tú sumes, como en una alcancía vas echando moneditas. Y empiezas como a pensar otras cosas. Cuando llegas a la compañía te encuentras con gente maravillosa como acá el señor. Y empiezan a enseñarte cosas que ellos saben. Y otros cuantos amigos. Vuelvo a repetir, a Salvador, a Víctor Olvera. Que son amigos que me cultivaron mucho. ¿Por qué? Porque sabían muchas cosas y te las contaban. Y de pronto te vas a Europa y tú vas en un avión y donde no sabes nada y donde tú crees que llegando allá venden tortas. ¿En serio? Y entonces, sí, se ríe por algo. Y entonces cuando llegamos allá, yo digo, quiero una torta. Y entonces todos me dicen, estás en España. Aquí no hay tortas. Bueno, sí hay, pero se llaman diferente. Y entonces te empiezas a sacar de onda y dices que... Y todo tu mundo cambia, ¿me entienden? Y ves los libros y ves las revistas y todo es diferente en todos lados. Y en ese momento ves que la ciudad toda tiene grafismos diferentes, que yo veo porque me gusta lo gráfico, y empiezas a pensar que tu camino va por la imagen. Conoces a un fotógrafo impresionante que se llama Gonzalo Guaña, que es para mí el mejor fotógrafo de danza que existe. Él es ecuatoriano. Él trabajó con la Royal Ballet, con una compañía de Inglaterra, y lo conocemos allá, y yo lo veo sacar fotografías y me vuelvo loco. Porque veo sus fotos y yo decía, ¿dónde viste esto? Solamente lo puedes ver en ese cuadritito que te pones en el ojo. Y es donde te vuelves loco, ¿no? Y entonces
se combina todo, fotografía, diseño, bla, bla, bla. Regreso a México y entonces digo, voy a ser diseñador porque me gustaba mucho. Y entonces entro a la técnica 10, porque ahí enseñan artes gráficas y ahí aprendo muchas de las bases del diseño y continúo hasta la UNAM, etcétera, etcétera, y me hago diseñador. Oye, León, perdón, yo aquí interrumpiendo. No. ¿Ha habido alguna foto que, como mencionabas ahorita lo del sismo, que te haya dolido haber tomado? Que ya cuando viste el resultado dijiste, ching, ¿cómo es posible que yo haya tomado esto y que lo vaya a publicar? Es decir, no sé, mantener ese momento... ¿Que haya tenido la sangre fría para sacarla? O mantener ese momento de dolor que a lo mejor uno quisiera olvidar y tú lo tienes ahí registrado. Sí, sí, sí tengo una que casi no quiero recordar, pero... Pero ya no tienes recuerdo. Cuando tú estás sacando fotografía, interviene mucho lo que eres. Entonces, a veces tienes que aguantarte esta situación y sacar la toma. Yo saqué una foto que fue muy irresponsable porque también tengo un carácter social fuerte. Entonces, es un niño y una niña desnudos caminando en una zona muy, muy fuerte, marginal, en el Estado de México. Yo fui a una campaña de vacunación de perros y es muy curioso que vacuna a la gente más a sus perros que a sus hijos. Hay un rollo muy triste ahí en donde está una avenida y venía un camión y vienen los niños y yo veo las dos cosas y saco la foto. Los niños pasan y el autobús pasa y yo tendría tal vez que haber parado y me hubiese puesto así de córranle. Y fui muy irresponsable. Yo me siento muy irresponsable por esa foto. La saqué, me gusta mucho la foto, es muy curiosa porque es una calle completa, dos niños desnudos y a lo lejos se ve el camión, entonces es muy fuerte, yo casi no la saco por eso. Sí, es una parte dura de mí, pero no creo volver a pasarlo porque ahora cuando me encuentro con algo duro ya no puedo, o sea, paro y prefiero ir y decir o hacer algo porque me duele. Sabemos que has viajado tal vez por la mayor parte de los estados de la República Mexicana. Ajá. ¿Cuál ha sido el estado que más te gusta para poder capturar? Hace poco se hizo un programa. En particular lo mexicano. Ok, hace poco se hizo un programa de televisión en donde yo fui productor y nos fuimos a todo el norte de México. Yo no conocía el norte. A mí me gusta mucho el sur por su belleza, porque es muy verde, por las ruinas, que me gusta mucho la parte prehispánica, Tlahuatlaloc, pero cuando estuve en el norte, creo que uno de los lugares que más me impresionaron a lo bárbaro fue Chihuahua. Chihuahua se me hace algo de otro planeta. Las montañas de Chihuahua, la zona de los rarámuris, es algo increíble. Y tuve convivencia con los niños rarámuris y fue muy, muy padre. Sí, me gusta mucho el norte. Okay. Oye, mucho. Casi estamos por terminar, sí. El tiempo nos gana, pero antes de... Pamela, ¿quieres mandar algún saludo a alguien? ¿Quieres comentar algo antes de despedirnos? No. ¿Saludos, no? ¿Qué grosero? Y a tu hermana, cuando menos. Es que su hermana también fue aquí... de nuestras conductoras en un momento dado de DGSTV, si no mal recuerdo, hace 2 años, ¿verdad? Estuvo por aquí en secundarias técnicas también. Bueno, ¿y tú, José Yael? ¿Algún saludo? Un saludo a mi hermano. ¿A tu hermano? Bueno, aquí a los amigos de la escuela, ¿no? A sus maestros, ¿no? ¿Qué antisociales son ustedes? Bueno, León, no es la primera vez que nos honras con... acompañarnos, la vez pasada estuviste en radio, la vez pasada venías acompañado, ¿quieres mandar algún saludo? Mando un saludo muy grande a todos los chicos que estén intentando sacar fotos, a todos los que tengan ganas de hacer algo nuevo, mando un saludo a todos los que no se quedan con las ganas de hacer lo que quieren y que luchan por ello. También mando un saludo a todos los amigos que me ayudaron a estar donde estoy ahorita, que se los debo principalmente
aquí al señor Alberto y a otros amigos de la compañía. Mando un saludo a mi familia, mando un saludo a mi novia, principalmente. ¿El hijo se va a animar a lo mismo? No lo sé. ¿No le llama la atención la foto? No le llama la atención la foto. ¿A redes sociales, alguna página en particular donde podamos ver tu trabajo y que la gente, bueno, que nos está viendo nos pueda contratar? Tengo una página en Facebook, que es León Colón Fotógrafo, y mi página web, que es leoncolón.com, principalmente. Uh-huh. Oye, ¿qué foto te falta por tomar? Todavía no la conozco. Pero alguna que tú digas... ¿Quiero sacar esa foto? Quiero sacar esa foto. Ah, una muy loca que... Pero pues no sé si algún día pueda. Estar en el espacio y sacar una de la Tierra. No sé. Creo que me gustaría mucho sacar fotos submarinas. Y en zonas altas, montañas. Me gustaría mucho. Oye, acuérdate que, bueno, tú eres fotógrafo. Coincidimos en la escuela. Yo soy de Acatlán, pero como comunicador. Ajá, ajá. No tienes aquí tu cámara. No. Pero si yo quisiera que recordaras la fotografía de este momento, ¿cómo me la describirías? ¿Cómo te la describiría? La fotografía de este momento es cuando llegamos y estábamos riéndonos todos y estaban nerviosos acá mis compañeros. Y creo que serían dos tomas, una de ella oculta en su ¿cojín? En su cojín y él mirando hacia arriba, muy estresado. Eso es lo que yo me llevaría. Bueno. Son muy curiosos los dos. Felicidades, muchachos. Lo hicieron bien y... Son muy inteligentes y preguntas complicadas. León, muchas gracias por mi parte. Me despido, no sin antes invitarles a los goles. Obviamente que vean toda la programación. Ratito más va a estar por aquí escudriñando la historia con el maestro Alejandro Sevilla. La próxima semana estamos por aquí en Art de Gest, jugando en español. Escúchenos en radio, es tu espacio. Y bajen toda la programación en YouTube, sobre todo denle like, descárganlo, compártanlo. Y antes de dejar ya que despide el programa el maestro Alejandro, un mensaje para los jóvenes de secundarias técnicas. Sí, chicos. De un exalumno de técnica. Chicos, en serio, todo el mundo les dice que busquen sus sueños y todo este rollo. Sí, pero creo que es importante que hagamos comunidad y la comunidad nos ayuda a crecer. Tengan amigos que realmente les aporten algo, sean estudiosos lo más que puedan, lean lo que más puedan, lo que sea, vean cine, pregunten siempre, busquen respuestas, vayan al museo, observen todo y crezcan, porque en buena onda en las secundarias técnicas hay mucha gente muy valiosa que puede hacer mucho y creo que si le echan ganas de verdad, aunque parezca que es imposible, harán cosas realmente impresionantes porque está en nosotros hacerlo. Entonces, están en un muy buen tiempo, estamos en un momento político interesante y creo que muchas cosas buenas vendrán. Entonces, échenle ganas, muchachos. Bien, pues esto fue Historias en Nuestra Voz. Nuevamente muchas gracias, León, por acompañarnos. Gracias a jóvenes. Esto es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas en colaboración con las Escuelas Secundarias Técnicas. Un saludo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.